Este domingo dieron inicio las campañas electorales para diputaciones federales. En conferencia de prensa, la candidata del partido Nueva Alianza por el Distrito 8, Sofía Valdivia, dio a conocer que su campaña será austera y trabajará para que se respeten los derechos de las madres solteras y adultos mayores. Los recorridos que hemos hecho me dicen, oye, ¿pero qué me vas a dar? Lamentablemente los partidos políticos han acostumbrado a la gente a que les den una despensa, un frico o una torta, no. Nuestra campaña va a ser austera, pero sin duda cercana a la gente, porque queremos realmente cumplirle. Yo no vengo a decirles mentiras, no vengo a decirles, oye, yo te voy hasta traer esto a tu colonia, te voy a traer una obra, una acción de ese tipo, no. Los legisladores gestionamos, hacemos leyes. Sin embargo, ¿ya para qué queremos más leyes? Hay muchas leyes que son letra muerta. Lo que queremos es diputados que exijan que esas leyes que están no sean letra muerta y que se cumpla. Como el tema de los adultos mayores, hay una ley donde protege a los abuelitos para que sus hijos les den la pensión. Muchos no la conocen y muchos abuelitos desgraciadamente mueren solos, mueren abandonados. Hay niños también que en su caso pues, son maltratados desde su casa. También queremos promover el tema del cuidado de los niños, ¿no? El cuidado de los animales que nos preocupan. En este marco aseguró que trabajará por el gremio periodístico, también refrendó su apoyo a los hombres. Propuestas son principalmente el tema de las mujeres, las madres solteras, hombres también, ¿por qué no? Porque hay padres que son madre y padre a la vez. Además, también nuestra propuesta está fundamentada en el tema de los adultos mayores. Vemos con tristeza que muchos adultos mayores, como ahorita lo vimos que llegaron el día de hoy a apoyarnos, pues son abandonados por sus hijos. A pesar de que, yo siempre lo he dicho, sea como sea tu papá, tu mamá, yo creo que son tus padres, gracias a ellos existes y hay que apoyarlos, hay que ayudarlos. Sofía Valdivia aseguró que en su campaña visitará casa por casa de los que forman parte del Distrito 8 y a los que representará en la Cámara Alta. Afirmó que gane o pierda, seguirá trabajando para ayudar a los sectores más vulnerables. Mejor les puedo decir, ¿saben qué? La opción es el partido Nueva Alianza, voten turquesa. Pero lo que podemos y lo que tenemos que hacer es luchar primero con el abstencionismo, que en cada diputaciones federales se dé, en cada elecciones, el tema del abstencionismo, porque si no salen a votar, aunque no voten por turquesa, salgan, voten, o táchenle, no voten por ninguno si no quieren, pero no dejen que les roben su voto. Salgan a votar el próximo 7 de junio. Con imágenes de Rafael Vargas para MVM Televisión, informó Patricia Aguilar.